No realizo bocetos, sino que la propia mancha me va indicando pues un desarrollo de la figura, de ese elemento central. Generalmente esa mancha es muy licuosa, resbala mucho el pincel, entonces es una mancha que discurre de forma bastante rápida y suelo trabajar de forma bastante directa. Trato de captar de que la materia esté cruda, se pueda resbalar, pueda extenderse, desplazarse por toda la superficie del cuadro. Y bueno, me interesa ese aspecto de movimiento, ¿no?, que transmite una mancha con dirección contrapuesta a otra, ¿no? Se trata de un proceso bastante intuitivo. A pesar de mantener la línea de tierra en todos los cuadros, es una normativa como que tengo al comenzar el cuadro, es una estructura mínima, pero ya a partir de ahí pues empiezo a ver lo que puede suceder, cómo esa figura se va construyendo en el aire y cómo siempre es algo que potencialmente puede ser algo, pero que no acaba por definirse del todo. Me interesa que la figura mantenga una cierta tensión, una cierta ambigüedad, donde quizás pueda ser completada de forma diferente. Quizás también me interesa que haya una especie de contraste entre la expresividad de la figura, esa figura rota y más gestual, con un espacio neutro, más tranquilo, más uniforme del fondo. Me gusta trabajar mucho en serie, me gusta que cada cuadro empuje al siguiente hasta conformar una especie de continuo donde se van viendo cambios a veces más sutiles, otras veces más determinantes, que al final construyen como una especie de mosaico de figuras, cada una situada en su espacio. Son como si dijéramos elementos en bote de formol o como si fueran un coleccionismo de figuras, ¿no? Aquí, por ejemplo, serían unas estructuras donde la pincelada se desata. Son como nudos de gestuales que, bueno, que quizás pueden ser leídos o vistos como pelo, pero también es la pincelada que me interesaba que tuviera una repetición excesiva y que creara una especie de maraña donde empezar a conformar un volumen, una estructura con bastante peso y que tuviera como un aspecto dinámico en el espacio, que fuese algo como que estuviese andando por el paisaje y que al mismo tiempo tuviera un centro desdibujado, como que la estructura central estuviese abierta a ese cambio del pincel, o sea, del gesto, del movimiento de la materia.